Hola a todos, soy Susy y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar determinantes de matrices 3x3 aplicando la regla de Sarrus. Así que vamos a ello. El determinante de una matriz es un número real que se asocia a esa matriz. Además, la matriz tiene que ser cuadrada. Eh, bien, para hallar el determinante de matrices 2x2 existe un método concreto. Si necesitáis ver cómo se hallan esos determinantes, podéis pinchar en la caja. Para hallar el determinante de matrices 3x3 existen varios métodos. Yo aquí voy a aplicar la conocida como regla de Sarrus. Para la regla de Sarrus vais a ver que vamos a trabajar con las diagonales realizando unas operaciones. El modo de ver las eh, diagonales, eh, hay varios modos de ver las diagonales. Yo os voy a enseñar diferentes formas de verlas. Vosotros aplicad el que os sea más sencillo, el que os complique mucho menos, porque vais a trabajar mucho con ello. Pues bien, para hallar el determinante de una matriz 3x3, vamos a ver el primer método. ¿eh? El, la primera forma de, de ver esas diagonales y tra para trabajar con ellas, de disponer esas diagonales. Pues bien, ya sabéis que el determinante, para cuando estamos hallando determinantes, se escribe entre barras. La primera forma de ver esas diagonales es poner la matriz. Como la tenemos aquí, 0, 4 menos 1, 1, 2, 1, 3, 0, 1. Pero ampliarla hacia abajo añadiendo las dos primeras filas. 0, 4 menos 1 y 1, 2, 1. Una vez que tenemos esto, vamos a ver las diagonales principales, empezando por aquí. Esta es la primera diagonal, la segunda. Y la tercera, ¿vale? 3 así. Y vamos a ver qué hay que hacer con ello. En cada diagonal los números se van a multiplicar. 0 por 2 por 1 es 0. 1 por 0 por menos 1 0. 3 por 4 por 1 más 12, ¿vale? Ya he realizado estas operaciones de mi diagonales, cambio de paréntesis, o sea, resto, y ahora cambio de paréntesis, y en ese otro paréntesis... Voy a trabajar con las diagonales que vienen en esta dirección. Esta diagonal, esta diagonal y esta diagonal. ¿Vale? Y lo mismo. En cada diagonal multiplico los números. Menos 1 por 2 por 3, menos 6. 1 por 0 por 0, 0. 1 por 4 por 1, más 4. Cuando tengáis ceros en una diagonal. Alegraos, porque os va a salir 0, ¿vale? Pues bien, entonces, estos son los correspondientes a las diagonales rojas y este es el paréntesis correspondiente a las verdes. Ahora vamos a operar esos paréntesis. Aquí nos sale 12, menos, menos 6 más 4 es menos 2. 12 menos menos 2 es 12 más 2, que es 14. Por lo tanto, el determinante de esa matriz es 14. ¿Vale? Esta es la primera forma de ver esas diagonales. Vamos a ver ahora otra forma. Podemos disponer la matriz otra vez igual, pero en vez de prolongarla hacia abajo, prolongarla hacia la derecha. Es decir, escribo mi matriz. Y en vez de añadir dos filas, añado las dos primeras columnas: 0, 1, 3, 4, 2, 0 y realizo las operaciones. ¿vale? Vamos a ver eh, cómo nos queda. Vamos a hacer nuestras, vamos a buscar nuestras diagonales: esta, esta y esta. Y estas las secundarias. Y vamos a trabajar con ellas. Ya sabéis, primer paréntesis. Vamos a hacer las diagonales rojas: 0 por 2 por 1, 0. 4 por 1 por 3, 12. Menos 1 por 1 por 0, 0. Menos, y cambio de dirección en las diagonales: menos 1 por 2 por 3, menos 6. 0 por 1, 0 y 0. 0. Y 4 por 1 por 1, 4. Si realizo esta operación, efectivamente me va a dar 12 menos menos 2 más 4, menos 2, o sea, pero menos 6 más 4, menos 2, efectivamente me sale 14, me sale lo mismo, ¿vale? Otra manera de verlo es, si os gusta más en horizontal, en horizontal. Otro método sería poner mi matriz. Y hacer este dibujo. ¿Vale? ¿Veis? Esta diagonal, estos dos con el de fuera y estos dos con el de fuera. Y ese va a ser mi primer paréntesis. Ya sabéis, en diagonales siempre se multiplica. 0 por 2 por 1, 0. Ahora, me voy a esta otra línea. 1 por 4 por 3, 12. Y me voy a esta otra línea. 1 por 0 por menos 1, 0. Y ahora, en vez de seguir esta, esta dirección, voy a seguir esta. Esta diagonal. Con estos dos con el de fuera y estos dos con el de fuera. Este es un poco más lioso, la verdad. A mí me gustan mucho más los dos anteriores. Menos 1 por 2 por 3, menos 6. Sigo este. 0, 1, 0, 0 por 1 por 0 y 4 por 1 por 1. Efectivamente, si realizo esta operación, lo mismo de antes. 14, vale y hay muchas, muchos más dibujos para verlo depende al final un poco de los profesores los, que, los, los dibujos que os enseñen para ver esas diagonales pero al final siempre consiste en diagonales principales los números diagonales los de las diagonales los multiplico y restamos los de las diagonales de la otra dirección en eso consiste la regla de sarus cómo veáis esas diagonales depende de vosotros el método que resulte más fácil o el método que al fin y al cabo eh, os pidan los profesores si se empeñan en un método concreto. Pero os he enseñado varios para que al final cada uno se acople al que más le guste, al que más fácil le resulte. Ahora os voy a enseñar tres propiedades eh, de las matrices 3x3 o trucos eh, que os ayudarán a si tenéis eh, un tipo concreto de, de estas matrices saber directamente el determinante sin hacer operaciones, ¿vale? Entonces, yo si tengo eh, una matriz 3x3 en la cual haya filas, dos filas o columnas que son iguales o proporcionales, sé que ya el, deter el determinante va a ser cero, ¿vale? O sea, sin hacer, sin hacer todo el lío que hemos hecho hasta ahora, sé que ya va a ser cero. Yo lo, vamos a comprobarlo, ¿vale? Ya que hemos aprendido a hacerlo, vamos a comprobar si es verdad. Que nos va a salir cero. Si queréis, aplico el primer método, amplío hacia abajo las dos primeras filas, busco diagonales, las principales y las del otro lado. Voy a comprobar simplemente, ¿vale? Pero ya sé que esto va a ser cero. Esto que estoy haciendo es para que veáis que es verdad. Pero si os encontráis esto, ya ponéis directamente determinante igual a 0. ¿Por qué? Porque me sé esta propiedad, ¿vale? Vale, vamos a eh, operar como voy a hacerlo con calculadora para ir más rápido, ¿vale? 5 por 9 por 8, 360. 1 por 9 por 6. 54. 1 por 2 por 8, 16. Y ahora vamos a las verdes. Cuando cambio de dirección, pongo un menos y otro paréntesis. 6 por 9 por 1, 54. 9 por 8 por 5, 360. 8 por 2 por 1, 16. Ya intuís aquí. Que me va a dar lo mismo, si yo sumo 360 más 54 más 16, 430, y esto me va a dar lo mismo, ¿vale? ¿Cuánto me va a salir 430 menos 430? 0. Por lo tanto, efectivamente, cuando se cumpla esto, cuando tengáis un determinante 3x3 con estas características, una matriz con estas características, el determinante va a ser 0, 0, 0, 0, ¿vale? No hace falta que hagáis todo esto. ¿Habéis visto lo que nos hemos ahorrado si no sabemos esa propiedad? Vale. Cuando tengáis la matriz identidad, va a ser 1. Vale, vamos a comprobarlo. Si yo lo pongo... Voy a ampliar dos filas más. ¿Vale? Busco las diagonales y opero, ¿vale? 1 uno por 1 por 1, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 O sea, el primero me va a dar 1 menos la otra diagonal 0 por 1, 0, todo 0, 0 y 0, 1 menos 0, 1. Efectivamente, la matriz de, o sea, perdón, la, el determinante de la matriz eh, identidad me va a dar 1. Y si tengo una matriz triangular, la matriz triangular es aquella que tiene ceros en forma de triángulo, en cualquiera de los lados de una diagonal, ¿vale? Aquí es triangular porque tengo esta diagonal y debajo de ella hay estos tres ceros y se llama triangular por eso, porque como que forma un triángulo, ¿vale? Pues el determinante va a ser la multiplicación de la diagonal principal, en este caso de esta. O sea, yo no tengo que hacer toda la operativa, simplemente al hacer 2 por 6 por 1, ya sé que el determinante va a ser 12. ¿Vale? Pero vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a comprobar a ver si es verdad. Y así también practicamos. Vamos a poner nuestra matriz, la vamos a ampliar con dos filas y vamos a operar a ver, a ver si es verdad esta propiedad que os estoy diciendo. A ver si no os engaño. Diagonales principales y las de la otra dirección. Vale. Y operamos, ya sabéis, primer paréntesis, las rojas. 2 por 6 por 1, 0 por 0, por 5, 0, 0, esto me va a dar 0. 12 el primer paréntesis y el segundo paréntesis, esto 0, 0, 0, 0. 12 menos 0, 12. Anda, es verdad, ¿vale? O sea, cuando son triangulares... Simplemente con que operéis, hagáis la multiplicación de los números de la diagonal que deja a uno de los lados la, la, los ceros, pues ya lo tenéis hecho, ¿vale? No necesitáis hacer eh, todo esto. Pero vamos, si por lo que sea no os acordáis de estas propiedades o, y sabéis hacerlo, pues lo hacéis y ya lo tenéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.